Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas? Ya estamos aquí en Ideas Directas en este miércoles 4 de junio. Se nos fue el año, pero rapidísimo. ¿Qué han hecho, compañeros? ¿Qué han hecho de su vida? A ver, platíquenos ahí en el chat. Y César está pendientísimo de lo que ustedes nos comenten en el chat. Y hoy, qué rica plática previa a nuestro programa con la maestra Guadalupe de la Paz, directora de la técnica número 16. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Y bueno, les decía que esta plática ha sido muy amena porque compartimos una experiencia extraordinaria en la secundaria técnica 16 con usted que acaba de llegar, con el maestro Benjamín Martínez, con los chicos que ya la mayoría ya se fueron, eran de tercero en la grabación. Yo no le quiero decir telenovela, yo me resisto. Es nuestra miniserie educativa que está teniendo mucho éxito. Sí, sí es cierto. Yo, a mí me tocó, siempre les digo, ya el final, y además me tocó actuar como un minutito como directora del plantel, pero realmente todo el crédito fue principalmente del maestro Benjamín. Bueno, ahí no es el programa exactamente para hablar de Benjamín, pero nuestro reconocimiento a este claro. Hombre, hombre orquesta, hombre de toda la energía del mundo. Muy comprometido. Así es. Y bueno, platicaremos sobre todo el impacto de esta experiencia en su plantel, que sí es tema, yo creo que de este programa, pero antes yo quiero platicar un poco más cómo es la comunidad de la Secundaria Técnica 16. Usted tiene apenas un año de haber llegado. Voy a cumplir un año el 12 de junio. Apenas, bueno, ya la semana próxima. Sí, ya la semana próxima, pero creo que ya a estas alturas ya puedo hacer una radiografía de cómo es la comunidad. Hay dos comunidades totalmente disímbolas. La comunidad del turno matutino, con una entrega de verdad fiel, eficaz, eficiente, con unos maestros muy comprometidos, que yo le puedo decir que las clases inician al 10 para las 7, la mayoría, yo le puedo decir que el 98% de los profesores están al 10 puntuales. Para las 7, puntuales, esperando que sus chicos entren. A las 7 en punto, llueva, truene o relampaguee, se inician las clases. Entonces ellos por eso exigen, y la comunidad de padres de familia lo saben, exigen que los alumnos estén a las 7 en punto, claro, de la mañana para iniciar las labores. En el turno vespertino la situación es un poquito más difícil, hemos tenido que trabajar un poquito más, los chicos faltan mucho, vienen del Estado de México la mayoría, hay que irlos atrayendo, hay que ir trabajando, pero también la comunidad de maestros del turno vespertino, una vez por la ventana de mi oficina se acercó la maestra Beatriz Lora de matemáticas y me dice: dígame, ¿cómo puedo apoyar para que los alumnos no se nos vayan? Y a raíz de eso, claro, en las juntas de consejo técnico hemos hablado cómo ir apropiándonos de los alumnos y hacer que de 50 alumnos inscritos, por lo menos vayan 40. Pero hay viernes que van 30. ¡Qué barbaridad! Y estamos hablando de una situación. Se ha hablado mucho últimamente en los medios de comunicación, ¿no? Cómo los papás, cómo los maestros, las comunidades educativas, estamos arropando a los niños. Cómo estas diferencias, por ejemplo, qué diferencia importante hay entre los papás de un turno matutino que cumple, que se involucra, que se compromete, y un turno vespertino en el que los niños no sabemos dónde están. Inclusive no sabemos si los papás saben, ¿no? ¿Cómo trabajar con estas comunidades tan distintas? Precisamente la ruta de mejora debe de adaptarse y adecuarse al tipo de alumnos que tenemos y también al tipo de maestros.
cómo atraerlos. Por ejemplo, en la mañana sí se puede ser muy puntual para que ingresen a las 7, para que cumplan puntualmente, pero en la tarde lo primero que tenemos que hacer es que vengan y tenerlos ahí y convencerlos e ir convenciendo a los padres de familia alejados que todos los días tienen que ponerse a trabajar, porque también a lo mejor no es porque quieran abandonarlos, simplemente que Claro, tienen que las llevar necesidades económicas a la casa. apremian. Claro, pero también tenemos otros padres de familia que los han abandonado un poquito y que pues necesitamos que regresen a la escuela y que se comprometan, porque sin ellos no vamos a poder trabajar igual, ¿eh? Definitivamente. ¿Cómo usted describiría la personalidad de sus papás? Digamos que en estos dos grandes grupos de personas. Pues mire, tenemos los padres apoyadores que son los menos, porque son los que menos se comprometen, porque están trabajando o porque están haciendo otras actividades. Y tenemos otro tipo de papás que quieren que nosotros les resolvamos todas las situaciones. Hoy lamentablemente es eso. Hoy los medios de comunicación nos han movido mucho porque piensan que las escuelas están llenas de agresión y de todo, pero pues ya lo dijo el secretario de Educación Pública. La agresión inicia en casa. El aprendizaje de por qué hacer un berrinche o de por qué hacer esto inicia en casa y nosotros en la escuela los contenemos. Pero, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, yo que soy a la vieja guardia, una directora a la vieja guardia? Niñas, pónganse su cola de caballo, su moño blanco, su todo lo demás. Quítate el maquillaje, Quítate el despíntate las maquillaje, uñas, quítate esos pantalones bájate untados, la bájate la falda. falda. ¿Cómo les digo? Si cuando yo cito a un padre de familia, pues me doy cuenta que es un medio de vida y cómo le puedo quitar la imagen con la que creció en tan poquito tiempo. Tendríamos que también reeducar a los papás. Es necesario, yo creo que hoy estamos en un tiempo de que puede ser de cambio importante, en donde los padres de familia necesitan regresar a las aulas, pero con respeto. No es justo que a los maestros se nos haya tachado desde hace mucho como que pues ya no sabemos hacer las cosas o somos unos flojos holgazanes. No, porque yo vengo de una escuela que estuve como directora 10 años, una escuela de tiempo completo, en donde los niños iniciaban a las 7 y hubo momentos que salían a las 6:30 de la tarde, ¿eh? Wow. Y entonces ahí comían, ahí convivían, ahí todo. ¿Y qué cree? Que los papás sí decían, ya nada más llega a dormir y al otro día a trabajar. Ya no conozco a mi hijo. Ya no conozco a mi hijo, pero ¿qué cree? Que la convivencia se empezó a hacer fraternal. Por supuesto. Es decir, hicimos una familia y con todo respeto a los papás y a muchas autoridades, probablemente si los niños fueran ellos solitos, podríamos hacer más cosas. Porque el director de la 36, Enrique Farfán, dice un dicho más o menos así, moco, moco, y cuando entra cana, cana, ya se echó a perder las cosas. ¿Qué quiere decir? Entre los niños ellos se arreglan, Claro, ellos tienen, claro. pero cuando entra la cana, o sea, cuando entra el adulto, pues finalmente ahí hay que empezar a pelear Empezamos de a otra manera. desordenar un poquito. Sí. Esto que nos está diciendo es bastante fuerte. ¿Qué estamos haciendo los adultos? Yo siempre he dicho, si hay jóvenes nini, es porque vemos adultos nini, que ni los apoyamos, ni los sostenemos, ni estamos con ellos. Y hay carencias afectivas sumamente graves que se está manifestando en todo lo que vemos en los medios de comunicación en estos días, ¿no? Y que es muy fácil decir, la culpa es del papá, de la culpa es del maestro, no es de la escuela, no son los niños, no son los medios, somos una sociedad. Y este es el resultado. Y bueno, en la secundaria técnica 16 estamos viendo, como en muchas otras, estas situaciones. ¿Qué retos le impone a la dirección, a la gestión educativa y pedagógica, esta situación social? Muchos, muchos. Uno, convencer a la sociedad y a los medios de comunicación que la violencia no se gesta precisamente en la escuela, que sí podemos a ver directores que a lo mejor no hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Pero la escuela ha buscado proteger y sobre todo nuestra dirección general desde años nos ha invitado a que prevengamos. Son charlas para evitar el bullying, charlas para evitar la violencia, escuela para padres, Conferencias, instituciones conferencias, invitadas.
todo, lo hemos hecho todo. Entonces, como sea, los chicos se van convenciendo. Pero cuando salen, vuelven a su realidad y la violencia genera violencia. Si un padre de familia le dice al niño cuando uno investiga porque es violento, si no le pegas, yo te doy, pues el chico tiene que pegar. Entonces, esto es un reto convencer a los padres de familia de que si lo hacemos juntos, de que no nos peleemos, de que cuando haya diferencias, vayan, las puertas de la dirección y de la escuela está Por abierta supuesto. y hablamos y vemos qué fue, cuál fue la causa por la que se gestó una situación grave de violencia, de calificación, de lo que sea, y acordamos, el niño va a empezar a mejorar. Por supuesto. Porque cuando habemos dos figuras de autoridad, que una dice verde y otro dice rojo, entonces ellos nos manejan muy bien, son muy hábiles. Por supuesto, pero son muy maleables. Son sumamente afectivos y responden. Responden al afecto. Claro, y necesitan mucho afecto. ¿Qué cree? Muchísimo. Que necesitan mucho afecto. El día de ayer yo atendía un caso de un chico que llega tarde constantemente, tarde y tarde y falta. Entonces, pues yo le decía a la mamá, ¿qué vamos a hacer? Le revisa sus cuadernos, en eso habíamos quedado. No. Y entonces el niño empieza a llorar dentro de lo fuerte que aparentemente es el niño. Empieza a llorar y dice, es que tú no me has revisado los cuadernos desde que quedamos en eso. ¡Guau! Entonces, también el niño debe de apoyarse. Por supuesto, están solos nuestros Están pequeños. solos. ¿Y qué cree? A veces por eso da miedo, porque a los chiquitos, cuando uno les da un tono de afecto, a veces quieren estar con uno, pero no está bien, tampoco es No, nuestro correcto. papel, no, no, cada quien la tarea que le corresponde. Y bueno, tenemos chat, mi querido César. Sí, como siempre, estamos muy atentos a las lecciones que recibimos de los señores y señoras directoras. Son lecciones de vida. Aquí, por ejemplo, están comentando, me tengo que regresar un poquito porque ya se está volcando el chat. Dice la técnica 85 presente y están diciendo aquí, por ejemplo, perdón, me hice todo bolas. Aquí está. Buenos días, saludos al licenciado Guadalupe de La Paz de parte de la secretaria del turno matutino. Buenos días a la maestra Susana Argueta. Y dice, la escuela donde está, ay, ya me revolví. Perdón, perdón, perdón. César, regresa, regresa. Ya está. Turno matutino. Los docentes del turno matutino, comprometidos con la calidad de la educación, reconocen la labor de quien apoya y se preocupa por el logro de la misión y visión de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Gracias, maestra Guadalupe de La Paz, de parte de la profesora Beatriz Monroy. Y un caluroso saludo de parte de su alumno Mauricio, maestra, que hoy ya no pudo ir a su taller de informática. Y aquí están mandándole sus saludos. Pues sí, es bien, bien emotivo cuando la comunidad se conecta a nuestro chat y le mandan felicitaciones y saludos, se nota el trabajo, se nota el afecto. ¿Cómo en un año ha logrado esto, maestra? Mire, yo siento que me falta mucho, ¿no? Me falta mucho, tampoco puedo ser muy egoísta y decir, ay, sí, qué maravilla, no. Le digo, yo encontré personas muy trabajadoras. En el caso específico de la maestra Beatriz Monroy, es la coordinadora del turno matutino, tiene muchos años. Le digo que no es que seamos viejas, hemos crecido ahí, y es una mujer muy comprometida. Es decir, no hay de otra. Uno le dice esto y ahí está, y esto y ahí está. Entonces, cuando uno se encuentra una comunidad que lo único que quiere es que la apoyen Por para poder supuesto. continuar con su labor, pues a mí yo me siento mucho más comprometida con apoyarlos. Por eso, si a mí me dicen, hace falta esto, ahí está. Maestra, mire esto, ahí está. Con lo poquito mucho que yo pueda apoyarlos. Si una comunidad se ve separada de su director, que se supone debemos de ser los líderes, pues entonces las cosas no funcionan. Yo le agradezco a la comunidad de la 16, aún no todo mundo sé que cree en mí. Soy negrera y eso en principio da, pero sí sé que hemos hecho mucho trabajo. El turno matutino estaba más que hecho. El turno vespertino es donde
hay que trabajarle duro. Y he encontrado mucho apoyo de los docentes. Hay una maestra de español que me dice que mis consentidos son los del turno vespertino, la maestra Silvia de Luz, excelente maestra de español, y le digo no. Y de hecho le mandé una imagen que me mandaron a mí, una imagen que están los niños del turno matutino, todos bien uniformaditos y todos tiernos, y los del turno vespertino, como enojados, y le digo, ya ve, así es. Los chicos del turno vespertino necesitan mucho apoyo, aunque también los del matutino. No los voy a abandonar. Este año me apuré mucho para poder detener o retener al vespertino, pero el año que entra quieren que esté ahí, ahí voy a estar tempranito molestándolos para trabajar. Es un orgullo trabajar en la técnica 16, es un gran reto de trabajo porque hay gente muy trabajadora. Qué bien, me da gusto escuchar estos testimonios. Y cuando nos dormimos en nuestros laureles, las cosas se caen, ¿no? Como usted dice, hace falta mucho trabajo, estamos allí y creo que la comunidad está en muy buenas manos en la secundaria técnica 16. Se lo agradezco. Yo quiero, tenemos por ahí más chat, antes de pasar a algo que es especial en la secundaria técnica 16, que fue la producción de la serie educativa, pero antes el chat, César. Ahora sí, ya no voy a atorar. Por favor. Aquí están gentes que están viendo y escuchando nuestra transmisión. Está Arlet, la técnica 56, también Maru en la 77, la 107, ahí nos ve, nos escucha Ricardo. Del aula digital tenemos dos registros, y de la técnica 16 y la maestra Ángeles en la 22, Sergio, Lorena en la 39, la 60 y Martín en la 92. La 60 dice, los chavos son responsabilidad de todos, pero principalmente se necesita una participación al 100% de los padres. Y la 60, y completar con los maestros, sobre todo con comunicación. Arlet comenta, es muy importante lo que dice la maestra acerca del afecto hacia los chavos, aunque es difícil y es cierto, no es nuestro rol, pero es importante para su desarrollo. Felicidades, se ve que es una persona con una gran calidad humana. La 56 dice, felicidades por las metas alcanzadas y el interés en sus alumnos. Ahí Ángeles, la técnica 16 dice, buen día, mi admiración a nuestra querida directora, es una mujer admirable y sí, ella ha venido a cambiar muchas cosas. De parte de Ángeles y Ricardo, un saludo y una felicitación a la directora de la técnica 16. Y aquí estamos, y están preguntando justamente en dónde se grabó la serie o telenovela Todavía No Te Encuentro. Pues sí, muchas veces nos están preguntando durante la transmisión de esta serie, de dónde son los alumnos, en dónde fueron las locaciones. Déjenme platicarles a grandes rasgos que todo se hizo en la técnica 16 porque ahí trabaja el maestro Benjamín, él es docente frente a grupo, que nunca dejó sus clases, él trabajaba fuera de horario y los niños, y grabábamos con los niños a contraturno. Nunca hubo eso de dejo de ir a clases, ¿no? Por grabar la novela. Pero yo quiero resaltar esto que usted está diciendo, el apoyo de la comunidad educativa. Aún los chicos que no participaron en las grabaciones, que estaban tomando clases en los salones de junto, se portaban a la altura y nos daban todas las facilidades. La maestra llegó en comenzamos nosotros con el maestro Germán Carlos Partida. Él empezó y nos dio todas las facilidades para la grabación. En este inter, el maestro se cambia de escuela, lo asignan a otra escuela y llega la maestra Guadalupe de la Paz. Llega usted a media grabación a conocer lo que estábamos haciendo, a participar y a integrarse al trabajo. Yo quiero preguntarle, ¿cómo impacta este trabajo en la comunidad? ¿Cómo lo ven ellos? Desde una comunidad educativa ya muy bien constituida, que se realicen este tipo de actividades y si ha habido cambios importantes en los alumnos. De hecho, sería muy premeditado de mi parte decir cuál ha sido el impacto total. Pero de hecho sí el reconocimiento al profesor Benjamín de su trabajo comprometido, es querido, sin temor a equivocarme, es querido. Pero desde antes. Desde antes de la telenovela. Y es parte de estos maestros trabajadores que en la técnica 16, en el turno matutino, existe una sana competencia.
una sana competencia. Él hace, se le admira, todo mundo apoya viendo la telenovela, participándola. Y él también puede apoyar a otros. Yo espero que al finalizar la telenovela yo sí les pueda decir cuál fue el verdadero impacto de esta serie educativa, que usted dice que telenovela no para todos, pero lo hacen tan bien los muchachos, lo hacen tan natural, que de verdad yo digo, ni siquiera tenían tiempo de ensayar previos, a ver, No, corten, cómo no, iba, así es. y la malevolona de la niña, que no me acuerdo del nombre, Es es Liz Mendoza. Liz Mendoza, lo hace re bien. Son excelentes actores En natos. serio, lo hace excelentemente bien. Y también el chico que habla así como, no sé El Kevin cómo, Genaro. sí, que lo hace muy bien. Lamento no saberme los nombres porque yo le digo que tengo un problema serio con la No se apropiación de los preocupe. nombres, pero de que la he visto y sí, uno se sonríe y el suspenso, a ver qué va a Claro, seguir. y a ver el Entonces, y siguiente el capítulo. siguiente, ¿no? Entonces, está bien. Ni siquiera cuando me dijo Benjamín, ya le toca salir. No, eso no. Es importante, yo lo veo en mis espacios libres, en la noche o cuando vengo en el internet y veo la telenovela y ya digo, a ver qué A sigue ver la qué próxima sigue. semana, ¿no? Fíjese que este asunto de telenovela o serie educativa, ¿no? Le decimos telenovela por el asunto de jalar, ¿no? Sí, vamos a ver la novela de hoy, el capítulo. Pero si ustedes que han seguido el transcurso de los hechos se han dado cuenta de que estamos hablando de temas importantes. Estamos hablando de bullying, estamos hablando de anorexia, estamos hablando de obesidad, la amistad, el asunto del secuestro, por ejemplo, ¿no? Que se plantea de forma a lo mejor un poco cómica, pero la comedia es la mejor crítica, ¿no? Y entonces nos mueve y nos ayuda a reflexionar. Yo le preguntaba esto del impacto a propósito, porque sé que todavía no termina la serie, porque a lo mejor ahorita estamos esperando a ver cómo finaliza. Y a partir de eso podemos hacer un trabajo educativo. La telenovela es el detonador de mucho trabajo que podemos hacer. Y bueno, pues al ser propia, al ser de nosotros, con nuestros niños, con nuestros maestros, con nuestras comunidades, se vuelve propia, se vuelve algo muy de nosotros. Claro, yo sé bien que esta serie al finalizar la vamos a retomar. De hecho, muchos maestros, inclusive lo que se trata en la ceremonia cívica, lo retoman en el aula. Claro. Entonces, yo con más razón la serie y lo tendremos que analizar al finalizar esta gran producción, esta gran producción de secundarias técnicas, de verdad, porque no es de la 16, es de secundarias técnicas. Y sin olvidar que todo esto, el aprecio por la comunicación, por todo, pues eso le debemos a una cabeza. Y no puedo Así dejar de es, reconocer así al es. licenciado Manuel Salgado Cuevas, que en todo está, nos allana los caminos, nos pone Nos pone todo en bandeja de todo en plata, bandeja de ¿verdad? plata y dice, a ver, ahora háganlo, ahí Háganlo, está, háganlo. Y claro. si no lo hacemos, pues nos dormimos en nuestros laureles. Y él también le está promocionando ante el órgano interno que vinieron a. Ya lo presumimos. Sí, ¿verdad? Entonces, pues adelante, Pero ¿no? déjenme decirles, y eso también es presumir y con mucho gusto, que esta serie educativa ya se colocó en el lugar 14 de todos los programas que hemos hecho en 4 años. Se coló al lugar 14. El primer lugar tiene 2 años, y en 2 años se han acumulado muchas visitas. Este programa en 3 semanas ya tiene el lugar 14. Sí, entonces debemos de llegar al primer lugar, ¿verdad? 1.200 reproducciones. De 1.200 programas está en el lugar 14. No, qué Casi maravilla. con 1.300 reproducciones Entonces en les voy a nuestro. decir a mis alumnos que, fíjense, son 1.700 alumnos, a ver Por lo si menos uno cada. llegamos uno, ¿verdad? No, Que con lleguemos dos al cada primer uno, lugar. pues llegan al primer lugar, por Claro que supuesto. sí. Y bueno, pues qué grata charla, maestra. Qué interesante platicar con usted y compartir todas estas experiencias. El tiempo se nos acaba y esperamos que no sea ni la última ni la única vez que la tengamos por aquí. Muchas gracias a ustedes. Esta es una gran experiencia y bueno, ojalá que la próxima vez le diga que el matutino está en primer lugar del examen que sea y el vespertino empiece a ascender para mejorar como seres humanos. Seguramente, maestra, bajo su dirección.
Muchas gracias. Que estén bien. Buenos días. Buenos días, todavía son días. Y bueno, ustedes no se me vayan. Tenemos aquí a la secundaria técnica número 22, es la 22, que ya está en el estudio con nosotros para nuestro programa Orgullo Escolar. No se vayan, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.